战斗不止。 Andrea Politi, actriz y conductora de TV. Oriunda de Mendoza, vino a Buenos Aires a los cuatro años y es hija de la pianista María Teresa Rubio y del actor Luis Politi. Antes de dedicarse a la actuación, estudió psicología, pero sus tiempos no le dieron para recibirse. Su paso por la TV la encontró como actriz consagrada y como conductora lanzada de algunos formatos femeninos y talk shows. Llega a Mi Living, una animadora de fiestas infantiles y una psicóloga frustrada. Llega esta noche una mujer sin etiquetas. Llega Muy Muscari, una mujer potente. Llega ella, Andrea, Andrea Politi. Seguime Andrea, bienvenida a Muy Muscari. <laughs> Un placer estar acá. Qué lindo, ¿eh? Esta es tu casa sí. realmente. Bueno, un poco, y yo voy invitando a la gente como si fuera mi casa y los voy escuchando como en mi casa. <laughs> Así es. Estaba pensando en Andrea Politi recién y creo que un pensamiento que yo tengo le pasa al público también, que uno asocia a Politi como a una mujer potente, poderosa. Todo con pebe. Sí, como con garra, ¿viste? <laughs> y, eh, ¿Y eso sí. de dónde viene? Y yo creo que eh, de la pasión, que, que creo que uno es apasionado, le pone mucha garra a las cosas. Cuando yo comencé la, la, la profesión, el deseo era tan profundo. No sabía lo que me iba a pasar, en realidad si me iba a ir bien, si me iban a llamar, si no, me costó bastante. Entonces este, le ponía todo. Yo decía, bueno, yo voy a intentar hasta el último día, cosa que recomiendo si alguien siente un deseo tan profundo como el que yo sentía. Digo, yo me voy a morir intentando, pero voy no importa si lo logro o no, pero voy a intentar, intentar, intentar. Bueno, eso si no es pasión, potencia, no sé qué. Y eso se traslada a todo. Debe tener mm. con, que ver con algo de, de ser, ¿viste? De ser uno, ¿no? ¿Cómo ves la tele hoy? Eh, no la estoy viendo mucho, me aburre, mm. me aburre. Eh, siempre respetando a la gente que trabaja en tele. ¿eh? Esto no es para castigar a los que laburan, porque los que laburan laburan y muchas horas y sí. le ponen muchos productores, conductores sino pero los como contenidos a la vez aburrida. y lo veo lo veo aburrido porque este es como bueno, ni hablar, siempre lo mismo. Sí. Todo el tiempo dicen no, lo que pasa es que como ahora hay tantas este la gente puede ver en su computadora lo que quiera, puede ver Netflix, puede ver esto, puede ver lo aquello, puede ver este canal, puede ver... pero no es por eso. La tele le, le está faltando va, eh, Divertimiento le está faltando, está, está antigua mm. para mí, ¿no? Me parece que tendría que estar un poquito más moderna. Mm. Las ideas son siempre las mismas, que van rotando. Eh, los programas son siempre los mismos. Y no tienen que ver con si cambias la cara o no cambias la cara. Porque cuando hay algo que interesa, la gente la aprende y la ve. Claro. Esa es la de aire, ¿no? Y en la de cable uno encuentra una gran variedad, muy interesante. Uh -huh. eh, y no sé, la verdad que está, está medio aburrida. Creo que un poco si la, si la ves de afuera y no trabajando en ella, coincidís. Pe, estaba. Un poco por, por conocerte, por las experiencias laborales que nos unieron y nos une actualmente falladas, eh, por el conocimiento que tengo sobre vos, sos como una mina de no superponer cosas, ¿no? Vas como de a una cosa a la vez, no te gusta el agobio, mucha cosa, o sea, mucho fui, trabajo. Fui no, me agobié bastante. Ah, sí, sí. Y ahora sí. estás como aplacado. No, me agobié. Yo he, he llegado a dormir cuatro horas, eh, tener funciones en Mar del Plata, grabar una tira en Buenos Aires, y eso muchos años muchos años muchos años llegó un momento que dije bueno esta por ahí tengo más ganas de disfrutar un poco más de la vida en sí misma claro no de esta tranquilidad de tomarme un mate a la mañana de, de tener cosas más cotidianas en la medida que la puedo hacer si de golpe aparecen dos proyectos muy buenos que, que te tengo, encienden lo hago lo... Sí, sí, sí. Mm. Eh, si pudieras cambiar algo de la existencia de Andrea Politi desde que naciste hasta ahora, o de tu profesión o de la vida personal, ¿qué cambiarías? ¿Qué modificarías? No sé si cambiar. A mí lo que me gustaría es eh, tener esas máquinas del tiempo y decir, bueno, ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás y esto no hacerlo, o aquello, o esta decisión que tomé tan mal, o a, allá cómo me equivoqué, no equivocarme? Mm. Este, bueno, pero no. La, ¿Sientes la que vida... te has equivocado mucho? Y uno se equivoca, por supuesto, y aprende, porque si no aprendes de los errores. Claro. En un montón de. Metes la pata, viste, no sos este, una maravilla de perfección. <laughs> por más que, no, más que pareja que sí, ¿entendés? <laughs> es complicado. Estaba y pensando a... que uno te ve desde afuera y, bueno, estás en pareja hace mucho tiempo, tenés un hijo, sos conductora, sos muy buena actriz. Digo, como en todo se te ve como realizada. Vos te sentís una mina realizada? Sí, sí, me siento realizada y sabes, hay algo con lo que luché mucho, sobre todo porque la profesión te puede llevar a no resentirme. A ver cómo es eso. A no amargarme cuando las cosas no salen, cuando de golpe vos sentís que querés ir para un lado y la vida te lleva para otro sino simplemente tomar lo que viene y hacerlo con la mayor potencia posible. Una cosa que me gusta de vos es el no prejuicio. Vos siempre mm. decís esto, ¿no? Yo no tengo prejuicio con las cosas, por eso me llamaste. Mm. Este, y y eso es esa alegría que vos tenés cuando trabajás y cuando te exponés y vas a las notas y este programa y todo, eh, yo coincido más con la gente que es así. Mm. Escucho mucho a veces a, a, a la gente quejarse, criticar al otro. Yo trato, o sea, si critico es para divertirme sí. en mi casa, divertirme un sí. rato, no es para. Pero no, pero no con un resentimiento, algo, viste, feo, amargo. Principalmente eso. ¿Quién es Andrea Politi? Y andás a ver. ¿Qué sé yo? Es, es como, ¿quién es? ¿Y quién es? ¿Y esta quién es? Si vos te tenés que definir, ¿qué sos? ¿Sos actriz? ¿Sos conductora? ¿Sos madre? No, ¿Sos soy... esposa? ¿Qué sos? Soy una persona, bueno, que reúne todo lo que acabas de decir, pero soy una persona eh, que trata de disfrutar la vida porque siento que la vida de verdad es corta. Entonces. Eh, es más sencilla de lo que uno cree, mm. eh, uno se la complica mucho. ¿Siempre lo tuviste claro o lo fuiste aprendiendo? No, lo aprendí, no, no, lo aprendí a los tomos, pegándome la cabeza mil veces contra la pared. ¿Hice terapia? Hice terapia 10 años, eso me dio mucha, este, muchas herramientas internas para saber en qué momento yo me puedo ir de eje y volver. Mm. Eh, pero principalmente, digo, más, la terapia es importante, pero también es importante... Eh, esto que yo te decía, vos te equivocás, bueno, dale, volver. Yo, por ejemplo, era una persona y por ahí hacía un chiste y no me da cuenta si al otro le caía mal, le caía bien. Como que no me importaba mucho, era muy como ingenua en un punto. Sí. Como que, ah, ¿cómo le va a caer mal? Y después fui midiendo que hay un otro y que vos puedes decir algo y puedes lastimar. Entonces fui como volviéndome un poquito más diplomática, aunque por momentos no me sale. Pero sí Pero como lo, lo intento, sí. Vos sabés que muy muscari este programa es un poco la aventura iniciática de mezclar en apariencia unos invitados así que parece que no tienen nada que ver. Me encanta. Te traje una invitada. Dale. Ya llegó. <laughs> Evelyn Shale, conductora de TV, ex modelo y ex Miss Argentina, es una de las grandes referentes de la moda argentina y desfiló para los diseñadores más importantes de nuestro país. Si bien dejó las pasarelas a finales de los 80, se dedicó durante mucho tiempo a la conducción y últimamente despuntó el vicio de actuar en una telenovela infantil. Llega esta noche a mi living una mujer modelo, una multifacética todoterreno, una mujer que hace culto de la elegancia y la distinción. Y hoy se suma a la charla en Muy Muscari, Evelyn. Evelyn Jales. Seguime, Evelyn. Te sigo. Oh. Por acá, bienvenida a Muy Muscari. ¡Ay, oh, qué placer! La señora Andrea Politi. Hola, ¿Qué ¿Cómo andás, bella? Mira quién, quién me dice. Siente. Oh. <laughs> Chicas, tengo para ofrecerles agua, gaseosa light o vino. ¡Wow! Ovino. pero qué servicio. Agua. Qué buena agua. picada. ¿Vos qué querés? Eh... Agua, gaseosa light o vino. Gaseosa light. Bien. Edelín, ¿qué tipo de mujer sos? Uy, uh, qué pregunta. No, no sabés lo que fue recién, menos mal que viniste. Ah, ya te preguntó claro, a vos. Ah, no sabés, porque es intenso Soy muchacho. fundamentalmente sí. mamache, ah. ama de casa. Mamá y ama de casa. Sí, fundamentalmente. Uno te ve y no dice, ah, esta es una mamá, ama de casa. Es verdad. Claro. Pero a full, a full. Pero bueno, tengo novedades, tengo novedades. Si Dios quiere, largamos un programa en vivo. En vivo, que se va a llamar Las Rubias Más Uno. Sí. Así que estamos ¿Dónde? felices. En el Canal 30, en KZO. Sí. Y el 350 de Cablevisión. Es de con la Marcela de la, Tiner Martín el programa, Martín ¿no? Cuellar. Sí, con Marcela Tiner, Marcela Gottlieb y Adriana Costantini. Mm. Las Rubias. Sí. Somos Las Rubias. Así que ahora, eh, mis chicos... Van a padecer hambre. <laughs> ¿Hambre? ¿Cocinas mucho Ausense. en tu casa? Sí, cocino mucho, sí. ¿Y vos Andrea cocinás? Sí, 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 sí. No es lo que más me gusta el diario. ¿Sos sí. ama de casa? Soy ama de casa, sí. ¿Sí? sí. No te digo no. que excelente, pero soy. No me puedo imaginar. No, yo tampoco. <risa> <risa> bueno, cada uno tiene sus cualidades en la vida. Yo soy muy Susanita, soy canceriana. Vamos a, ah, claro. sí. a empezar por ahí. Soy muy, sí, sí, soy muy casera. Me bueno, yo vengo de una familia austríaca. Claro. Por lo cual mi abuela era una gran repostera y en la época donde no se compraban cosas ricas, te estoy hablando. Había que hacerlas. Había que hacerlas, ¿viste? Claro. Eh, era todo más grotesco ¿Y en qué la panadería. ¿Qué es lo más rico? Todo. Todo. Yo tengo un libro de cocina. Claro. De un libro de cocina dulce que además tiene un ingrediente fabuloso que son mis amigas. Eh, eh, que es un, eh, un libro que se llama Dulces Compañías, que lo ideó uno de mis hijos, sí. que es muy creativo, muy creativo. ¿Quiénes son música. tus amigas de esta profesión? Todas, todas. Hemos quedado, ¿no? yo soy de la época de los 70, sí. 80, hasta ahí llegamos, casi 90, y la verdad que formamos un grupo de mujeres espectaculares. Eh, y ya en esa época, que estábamos todas casadas, después los desfiles salíamos a comer con nuestros maridos, todos, entonces los maridos se hicieron amigos, veraneábamos juntos y todas esas mujeres quedaron en mi vida y nos vemos y la mm. pasamos bárbaro. Sí, lindo grupo, linda profesión. Andrea, ¿lo que te propusiste en tu vida lo lograste? Sí. ¿Sí? Sí, y más, más de lo que me imaginaba. Mm. Sí, sin duda. ¿Cómo logras lo que querés? Trabajando mucho, concentrándome mucho en lo que quiero hacer y no dejarme este, deprimir eh, si algo no sale. Como si algo no sale, bueno, a ver, me, me caigo, me vuelvo a levantar, voy de nuevo, reciclo, intento, veo que salió mal, me corrijo. Mm. Eso no hay otra. Genial que, que no es nadie, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver con nosotras, las mujeres, ¿no? Qué eh, esto de reciclarse constantemente a los hombres a ustedes les cuesta mucho sí. es decir eh... somos más exitistas queremos el resultado rápido no 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 te hablo de exitismo yo creo que el hombre se deprime y se desvalora en cambio, exacto, la mujer viste exacto. y no, eh, a ver sabe hacer eso y no sale de ese esquema eh, y le cuesta muchísimo más la en mujer, cambio la mujer tuvo nosotra. que aprender a hacer mucho de todo sí Sí. sí, como vos decís, sí. yo soy madre, soy esto, soy aquello. ¿Qué, cocino, ¿qué no somos? Voy... A ver, ¿qué no claro, somos las mujeres? Claro, claro. ¿Qué no somos las mujeres? Estamos es para escuchar, para contener, todo. Ay, lo femenino, no, lo masculino. Lo masculino a igual me parece mucho. que no hicimos buen negocio, ¿eh? Porque no. de golpe nos cargamos, sí. o sea, no solo los femeninos. sino... Bueno, para... hay un, un video que recibí hace, que es muy largo, si no te juro que lo hago escuchar, pero es muy largo, de una mujer que de golpe, a cierta edad, empieza a analizarse ella y dije dejé todo para los demás claro. y yo en qué momento ah, eh, viste y ya sí, es grande pasa entonces eh, pasa. yo no yo no porque soy feliz con todo lo que hice lo volvería a hacer yo creo que cuando eh, dejas cosas en el tintero por ahí se te hace más difícil pero cuando hace el logro, a veces uno grita porque los chicos la ropa, eh, porque además es la época del Peter Pan, no se van, ¿viste? Se quedan. ¿Cuántos hijos tenés? <laughs> ¿Eh? ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Viven con vos los cinco? No, viven dos, uno está de viaje, eh, sí. Pero están. Hmm. Y vienen los bolsos de ropa. Y el tuyo vive con y vos. Y se llevan los tapers. Es decir. El mío vive con vos, eh, con vos, conmigo. Tiene 16, con vos vive. Está muy joven. Claro. Sí, sí, 16. Se lo no puedes endosar. <laughs> Chicas, ¿qué hacen con el tiempo libre? ¿Vos qué haces, Andre, cuando no trabajas? Y me gusta leer, me gusta escuchar música, este, me gusta charlar mucho, mucho. Charlar mucho en casa. ¿Charlas sí, con quién? ¿Con tu marido? Con mi marido o con amigas. Claro. Entrarme a charlar. ¿Charlan? Sí, me gusta. Ahí sí, no hay nada mejor. Salir a comer, eh, no sé, no hay nada mejor. Lo más la, simple, charlar. Más... Las mujeres somos maravillosas. Yo hacía muchos test, sobre todo por dos mujeres. Eh, una estaba con una situación familiar muy muy grave que todavía sigue, por eso no ella, pero uno de sus hijos. Y la otra que falleció. Muy amigas. Entonces mi, lugar, mi casa era el lugar de encuentro. Yo que les agradecía la tortita, la nanana. No, 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 no. Y en un momento dado, una traía a otra, yo, y, y se formaban grupos, a veces de 14 mujeres, 11, depende, y donde de golpe te reís a carcajadas porque salen todos los temas, por ahí hacemos catarsis y se llora porque están padeciendo situaciones cada una. Claro. Y además, muchas... Eh, también aprenden de todo esto porque creen que lo que les pasa con los hijos les pasa a ellas sola que son por ahí más tímidas es no exteriorizan un y alivio. de golpe pues, yo que la... hablo con las paredes ah. cuento todo claro. lo que me pasa con los chicos y la otra me mira y me dice ay a mí también ¿Entendés? Claro, escuchar que a otro le pasa lo mismo es que, sí. este, que tiene hasta, hasta los mismos errores ¿eh? Pero por supuesto, como padres o madres por supuesto que sí así que sí. las mujeres si ustedes lo lograran sería maravilloso el hombre el hombre comparte fútbol trabajo eh, deportes en general no habla de su vida vos no, por ejemplo no cuando sé. vos tenés un momento libre que no creo que lo tengas últimamente pero cuando lo tenés? qué haces Netflix Netflix <laughs> sí, sí, nunca. sí Netflix. me lleva a otros lugares Ay, otros sí, mundos hay que concentrarse. Sí, hay que concentrarse ver la peli ¿Qué lugar ocupa el amor para ustedes? En mí todo, me parece, porque eh, yo siento que el amor lo tengo ahora acá en mi vida y que siento que es el amor que realmente yo esperaba. ¿Cuánto tiempo hace que estás con tu marido? Y A veces no tiene que ver con el tiempo. En este caso sí. Es hace 19 años Muchísimo. que estamos juntos y la verdad es que cuando es se los ve amor, parecen novios. Es un amor poderoso, Muy, es más poderoso que nosotros dos, creo, el amor que sentimos. Eh, y nada, uno... Eh, después, bueno, el del hijo, el amor. Hacía un hijo, que, qué lindo tener cinco. Este, ¿Te hubiera gustado más de uno? Sí, me hubiese encantado. No pude por un tema físico, pero mm. este, tenía un fibroma que en ese momento no lo sabía, después lo descubrí después y ya estaba más grande, o sea, que ya era imposible. Eh, pero bueno, nada, llegó cuando Yo fui padreñosa, che. <laughs> Y sí, con tratamientos, me imagino. No, no. Yo, no, no, yo tratamientos no. no quise hacer. tratamiento No, vi. No, al contrario. El último, mi marido casi se le agarra un infarto. ¿En serio no lo esperaban? No, no. Y no, no claro. No, no. Evelyn, ¿y el amor? Y el amor fue lo más maravilloso que me pasó. ¿Fue? Sí, porque falleció mi amor. Eh. El hombre de mi vida y seguirá siendo el hombre de mi vida. ¿Cuánto está, tiempo estuviste sí. con él? Y hace tres días hubiésemos cumplido 40 años de casado y 44 de estar juntos, mm. que no es moco de pavo. ¿Cuánto eh, hace que él no está? Siete. ¿Y desde que él no está no apareció otro no, amor? No, no, no. ¿No, ¿No te imaginas tampoco? No, no. Creo que no, uno no puede decir de este bueno, de agua no debe beber, pero en, en mis entrañas. Uh -huh. Absolutamente no. ¿Qué tenía él? Y, ¿Viste cuando la química es inmediata? Eh, y en un momento dado te debe pasar con tu marido, hace simbiosis hasta eh. sí. decir en el mismo momento sí, la misma sí. cosa. Te iba a llamar, agarrarse el celu, te llama él, vos le ibas a llamar. Es, es una cosa, éramos simbióticos en muchas cosas, viste, era un muy buen compañero, muy buen compañero. Y eso es todo en una pareja <laughs> para mí. Mucha charla, yo sí. hablaba más que él, pero bueno, <laughs> eh, pero viste de a poquito le iba sacando no. justamente eso. Él, yo soy más volátil, él era terrenal, entonces yo era charleta, él era más callado. Eh, y bueno, teníamos los mismos conceptos de la educación de los chicos, los mismos códigos, respeto en ese sentido. Y es muy difícil de encontrar eh, eh, todo eso. Voló, ¿no? cenicero, voló, de todo. Sí, bueno, ¿eh? sí, eh, sí crisis, todo lo que quieras. Sí, pero... crisis, crisis no, no, pero bueno, creo que. A mí me causa gracia porque ahora que no lo tengo digo, ¿cuánto tiempo perdí peleando por esa pavada? <laughs> entonces quiero decirles a mis amigas no vale la pena, pero es intransferible. Claro. Sí, pero es... está bueno que se lo digas porque a mí una es vez lo escuché. Amor. Una vez lo escuché, ¿no? No sé, no me acuerdo en dónde que alguien dice, "No, para qué te vas a pelear? ¿En serio? Gritás y te para por ¿qué? nada. ¿Para qué vos? Nada. Vos querés tener la razón, él también. ¿Qué te importa la claro, razón? Claro, decirle que sí. Relajá. ¿Cuándo ¿En, piensan, ¿En, ¿en, qué qué piensan? No, ¿en qué piensan? ¿Qué no en todo. Por ejemplo, a mí. Le, ¿A vos qué te ocupa la cabeza? Una preocupación que yo tenga me ocupó el día. Ah. Entonces, por ahí, a ver cómo puedo hacer. Entonces, porque entonces, si pasa esto y si voy acá y si voy allá y si hago aquello y digo que. De, mucha todo, vuelta, mucha rosca. Eh, pienso, 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 <laughs> pienso. Por eso, una vez que hablo, digo, bueno, pará porque tengo la razón, porque pensé, hace ocho años que estoy pensándolo. <laughs> no puede venir alguien. A alguien a decirme, no, ya está. No, hace claro, mucho lo Cuando hablas es muy elaborado lo claro, que Claro, ¿entendés? ¿Y vos en qué pensás? ¿Qué ¿Cómo te decimos, ocupa la cabeza? con una amiga mía, juntá muchas mu mujeres eh, vengativas y armás una guerra. Uh, eh. Película, una película. Una guerra seguro. Sí. O no, una guerra segura. Eh, en cambio, el, el hombre es muy, muy, muy fácil. ¿Qué pienso? Y pienso, sí, pienso en mis hijos muchísimo, porque eh, dependen de vos todo el, constantemente. Ahora pienso en mi trabajo nuevo, es un gran desafío, muy gran desafío, que me encanta. An amo, eh, me gusta hacer lo que me gusta hacer. Claro. Es decir, yo siempre digo, no importa la profesión, ojalá todo el mundo pudiera trabajar de lo que le gusta, de lo que le apasiona, porque ya te levantás con otro humor, Tienes ganas ¿no? de, de, tenés de ganas de salir a de hacerlo. Sa y, sí, sí, Chica sí. Chicas se las ve muy diosas a Gracias. las dos. Eso es un trabajo, es una circunstancia sí. de vida. Es un trabajo. Le dan mucha bola. Es un trabajo. Es un trabajo. ¿Quién les elige la ropa? Van mucho a la peluquería, le dan bola a las manos, hacen tratamiento, hacen... Cosmetología, Mira, ¿qué hacen? A mí me costó entender qué me quedaba bien y qué me quedaba mal en el transcurso de muchos años. Sí. ¿no? Por ejemplo, yo era muy. Ay, a ver qué se usa y me lo puse. Qué horrible. Entonces dije, no, a ver, tengo que ir por un estilo. Después, si me critican, no importa, pero yo por lo menos decir, yo con esto me siento bien. Perfecto. Claro. Siento que esto es coherente con lo que soy. Este... Ese es el mejor pensamiento para una mujer. Y Claro. Salir y sentirte, vos cuando te mirás en el espejo y te ves divina, claro. pisas fuerte. No importa sí. lo que digan. No importa lo que digan. Y no, ¿entendés? Porque si vos te ser sentiré, coherente, obviamente. Sí, no, no, pero no. tampoco ponerte algo que no, que no te obviamente. va a Obviamente. Eh, vos, ¿cómo te elegís la ropa? Y yo, vos pensás que mi vida fue la moda. Claro. Prácticamente toda mi vida fue la moda, entonces estoy muy empapada con la moda. Pero aparte eh. tenés algo natural, porque si vos te dedicas a la moda hay algo que ya sale... Yo veo que a las modelos les sale algo natural con sí, eso. Sí, más que nada, bueno, uno se va perfeccionando, por decirlo. Viste, yo quería ser profesora de educación física, ¿entendés? Y de sí. golpe me, me cambió la vida y en vez de, de correr 100 metros llanos, me, empecé a caminar por una pasarela. Sí. Eh, y bueno, te vas armando de a poquito. Y sí, yo creo que yo sé lo que me queda bien, lo que me gusta, tengo un estilo y claro. me doy cuenta con mis amigas que, porque acá, ¿de qué se eh, trata? Cuidar... Lo que no tenés que mostrar, no decirlo nunca, no, nunca se dice, no. porque ahí va la mirada, <laughs> y tratar, claro. Que ahí va capaz, la mirada de vos misma, te desprecias. Exacerbar, exacerbar lo que hay para mostrar. Exactamente. Porque nadie es perfecto, y aunque parezca la persona más hermosa y más perfecta, no lo es. No lo no es, es, no <laughs> lo es, absolutamente. Y después, saber que el, 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 el elefante es gris. Entonces hay que. Saber que el elefante, que cada animal tiene un color que le corresponde. Y también eso es tener conciencia. De, de los colores hablás. De de... Lo, sí, de los colores y de lo que te queda bien. Claro, ¿Entendés? Claro, claro. Y después te pasa, por ejemplo, a mí pasa me pasa. ¿Qué pasa con la edad, por ejemplo? Porque yo me enojo mucho con esta parte de los modistos. Sí. La... Dice, ay, no. Si tiene más de, ponele, 40, no puede usar minifalda. ¿Por qué? Mira, si, si tiene, tiene la tanta pierna... edad, tiene que te... no puede tener el pelo tan largo. ¿Por qué? Viste bueno. que ahora la jodían a Solita. Solita tiene el pelo muy largo. Para la edad que tiene, Nacha, el pelo largo. Mira, eh, Solita uno, Ahora, oh, ahora. de tanto tiene... que la jodieron. Claro. Bueno, ¿Y por qué? Para mí es totalmente ridículo. Yo soy más grande <laughs> no, que Nacha, pero no, más o menos que Solita. No se dice Solita. tampoco chiquita. Ni importa, No importa. A mí Eso la más, edad, no vos no sabés importa. que no me molesta en no. nada. Los demás son malos. En serio? Eh. Ah, no me importa. Pero <laughs> eh, tampoco puedo mentir. Muestro mi familia. No, y el tema ver. que tenemos Google ahora que nos manda. Además, es... además. Ahí sale todo. Ahí o bien, sea que no hay que darle entonces, bola, bola eso, ¿eh? a las máximas de la moda, no hay que darle boda. No, a ver, yo, yo creo, suponte, yo soy una mujer muy grande. ¿No? Entonces, eh, ¿uso minifalda? Sí. No la uso por acá. No, pero la uso la por raíz, acá. ¿Sabes qué te queda uso bien? ¿Uso bucanera? Sí. ¿Uso calza? Sí. ¿La uso con bucanera? Sí. ¿Me pongo un short? Sí. ¿Con media negra oscura ah, opaca ¿ves? y una bota? ¿Y por qué y algunos sí. te dicen que no hice... el pelo largo? Sí. ¿Y por sí. qué nos critican en tele? Ay, no, mira cómo se puso en eh, el Pero, eh, ¿quién ponen, te critica? No. uno? ¡Ay, no, Pero a ver, dime de quién viene ¿Quién también. Viene se... esa claro, frase, Evelyn. Claro, claro. ¿Qué quieres que te diga? Claro, a mí, para criticarme tiene que ser alguien claro. que tenga autoridad. Politi y Dios. Relación íntima. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Sos muy creyente? Creo absolutamente. Sí. ¿En qué eh... Dios crees? Bueno, no creo tanto en que esté encerrado en una religión. Sí, bueno, yo soy católica. Este, y, y obviamente, cuando, te, cuando vos te dan una religión, cuando sos chico, la tenés y sale en los momentos más eh, difíciles, sale. O sea, eso está. Eh, pero Dios puede tener no creo que es, que tenga este, algo que lo estructure o que lo encierre no eh, está, para cada uno hay un Dios mm. y Dios creo que es eso es ese todo lo fuiste construyendo a lo largo de tu vida es ese todo y el Dios y, y ese sí el que es, que es esa energía es ese es, viste que siempre hay como un misterio mira casualmente estaba hablando el otro día con los médicos. Yo, cuando me pongo muy nerviosa por los estrenos, siempre pienso: no, para este, realmente algo estresante es un neonatólogo. Claro. Alguien que está teniendo un chico, que está enfermo, un bebé que se está por morir y que lo tiene que sacar adelante. Eso es estrés. Esto es otra cosa. Claro. Entonces, ahí ya me pongo la, viste, me tranquilizo, porque si no le el actor, se va, y parece que estás haciendo no sé qué. No, no, estamos jugando, estamos, también es muy lindo, es muy. uno le pone todo. Y, y hablaba eso, eh, estaba hablando con un médico y los médicos sienten, y, y mucha gente de la ciencia te lo dice, sienten que hay algo más. Viste que ellos tacto todo el tiempo, con la vida, con la muerte, con el dolor de las personas, con la felicidad cuando salen adelante. Y ellos sienten que son instrumentos. Entonces, hay algo sí, yo siento que hay algo. ¿Hay algo? Sí. ¿Hay Dios? Sí. Y ahí yo creo... Creo que hay vida después de la vida. Mm. De hecho hay una página para todas aquellas personas que han perdido a alguien, sobre todo creo que el, la mayor pérdida es un hijo, ¿no? sin, sin duda. Eh, hay una página que es muy int interesante con testimonios, la verdad, abrumadores, que es wwwvida Vida después de la vida. Eh, sí, obviamente hay algo. Y yo Dice creo que te en lo diga la gente de la ciencia, ¿viste? absolutamente. Y además, eh, a ver, es difícil hablar en televisión de esto, pero eh, ya no creo que te en tanto de loca. No, en no, 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 una época ¿no? ya, era imposible. Ya creo que está la gente mucho más Ahora abierta. Ya saben para que escuchar. estamos locas, viste. Ya hay saben, instinto. pero bueno, y sí, hablando <laughs> seriamente. Después de lo de mi marido, uno queda, viste, en shock. Y, y pasaron muchas cosas y hay señales que es impresionante. ¿Qué te hace ¿Cómo no voy a creer en otra cosa? ¿Te animas a contar una o ¿Eh? es mucho? Y eh, sí, suponte la televisión apagada porque viste que ellos se conectan con la electricidad. La televisión apagada en mi casa apagada y de golpe se prende y a todo trapo música y de golpe se apaga. O oh, yo tengo unas velas eléctricas, ¿viste? Esas que tenés sí. que girar para que se prendan. Y yo las prendo para los cumpleaños, una X, muy rara vez, ¿no? Sí. Es que las están prendidas todas las noches. Y hacía 20 días que había sido el cumpleaños de uno de mis hijos que las había prendido. Y yo estaba con dos amigas a las 3 de la tarde eh, en el living tomando un café. De golpe, yo estaba de espaldas a la chimenea con las velas. Y de golpe las veo que las dos hacen así. Se prendieron las seis velas al unísono. Rarísimo. Que es Muy imposible. Raro. Es es imposible. Raro. Porque ponele que quede una más. Una, en, claro. en ¿Y, no y cuando está pasando, vos decís, esto está pasando. ¿Sí? Es como que tarda la mente en darse. No, yo ya. Ya está. Ya está. Hablas, le hablas, capaz, claro. Andrea estaba pensando por lo que hablaba recién Evelyn, y por esto que estamos hablando de ser creyente, de la vida. Después, ¿cuál es tu conexión con tu papá? En todo este tema. El escenario. Ah, a ver cómo es eso. Y yo estoy en el escenario y estoy con él. Yo siento que estoy con él y yo siento que él este, es mi forma de, de que no se me haya ido del todo. Mm. Porque como... Mis viejos eran separados y entonces en esas eh, visitas que, que hacen los padres separados no te llevan a pasear, te llevan a donde están trabajando, mm. más en esa época. Entonces los canales, los escenarios, Teatro San Martín, eh, bueno, llegué a... Era trabajar... eran los lugares a los que ibas con tu papá. Iba con mi papá, me acuerdo de Irma Roy, te digo, porque yo es un, es un recuerdo de compartir con Caro Papaleo que estamos en Falladas. Este, y, y entonces eso era estar con él. Y ver ese adulto que jugaba, y dije, qué lindo, esto que yo te decía, y digo, qué lindo, poder ser grande y seguir jugando, fundamental. Sí. Y este entonces cada vez que estoy en un escenario, por eso no me puedo despegar puntualmente de, de lo que es la actuación, el escenario, porque es mi conexión total con él. Se las ve a las dos como dos mujeres muy gánicas, muy del sí, pero ¿a qué le dicen que no? A mí me encanta decir que no a mí. ¿A, a qué? Ay, no sé, en cuanto puedo digo no. No sé por qué, pero me gusta. De golpes, mira, decirle a todos que no, por dentro, ¿viste? Es como una cosa que me agarra, digo, no, no, pues por ahí tengo ganas de hacer otras cosas y me gusta escucharme. No me gusta que me apuren ni que me presionen, me pone loca. ¿Viste? Mm. Obviamente, uno a veces tiene que. De ir para donde va el mundo, ¿no? Claro. Pero, y tiene que dejarse llevar y aceptarlo. Pero me gusta decir que no a lo que justamente no quiero hacer, no quiero, que, o que no coincido ni moralmente, ni, ni siento que es una pavada, una estupidez, una mediocridad. Me revelo tanto que si lo tengo que hacer, me descompongo físicamente. Mm. ¿Pero laboralmente o en la vida? Eh, en todos lados. Siento que me gusta ser como coherente. Porque con lo laboralmente que estoy está bueno. Si te gusta un guión o no, no te gusta, saber elegir. ¿no? En la vida, por ejemplo, eh, hay situaciones que uno tiene que ser muchísimo más contemplativo. Eh, Sabes que hay un otro que también le pasan un montón de cosas. Claro. Eh, vos, que tenés tanta experiencia en la familia, esto uno creo que crece en familia, crece y es mejor persona en familia que si no la tiene. Seguramente. Este, porque tenés un espejo tan fuerte de lo que decís, de lo que, cómo estás. Como La convivencia es algo que si vos la ves bien, te ayuda muchísimo. Mm. Evelina, qué le decís Ay, que no? Me cuesta decir ¿Te que cuesta no? el no? Uf, no mucho. te gusta como a mí. No puedo decir que no. Es decir, y a veces me veo en situaciones, yo que <laughs> soy repostera y me encanta hacer tortas, eh, y me encanta festejar a mis amigas, llevarles postres, tortas cuando voy a las casas. Es, es mi forma de retribuir, ¿no? En vez de llevar bombones, yo llevo algo hecho por mí. Me encanta esa gente cuando va. Eso, eso me encanta. A mí me encanta, bueno. Y después me. me, me me enojo conmigo misma porque he hecho tortas para gente que no me interesa pedido. está mal. ¿Por qué? Porque después ni me devolvieron la bandera ni me la agradecieron. Ahí está mal. Y vos decís, ¿por qué? Y sé, ¿Por qué? Y los chicos me ¿Por miran y, le y, hice... y dicen, ¿para qué miércoles estás haciéndole torta? ¿Entendés? Le haces el lemon pie a la persona equivocada. Es, eso, eso, eso lo aprendí. Es decir, pero... Pero Llegué te cuesta grande. igual, Llegué. claro. Me, bueno, te a, la gente, quiero, a mm. la gente que quiero me cuesta decirle que no. Y yo soy, a ver, si vos me pedís un favor, yo en el acto o te lo resuelvo, te digo no tengo forma, ¿entendés? Pero no te tengo dos días, deja que veo, te llamo, no. No, no puedo o ya te lo resuelvo en el acto. Soy muy ansiosa para la, en la vida, soy muy ansiosa. Mm. Que a veces es maravilloso y a veces te juega en contra. ¿Cómo conquistan? ¿Politi, Evelyn? ¿Vos por la panza? ¿Vos por la panza? Sí. Con las comidas. Sí. ¿A quién? Al otro. ¿Al otro? ¿Qué otro? Porque importa. hay otros, otros. No, no, no. no el otro no, no. sí. Hay... Una cosa es el amor. Pero en general. No, puede conquistar. ¿A vos te puedo conquistar? Te invito a comer a mí No, ya me conquistaste, conquistaste. <laughs> ya con lo que estás contando. Ay, ya sé que si no me trae el emoji, ya sé que no le caigo bien. Vos cómo conquistás, Andrea. Este, con el humor, a mí me gusta el humor, yo siento que el humor es... Eh... Ahí amo el humor. Pueden estar contándote algo tremendo, pero le pones un poquito de gracia y es más liviano para todos. Mm. Yo valoro el humor, sí. valoro la gente como en Aquí. Digo, qué bárbaro, no se dan cuenta las caras que llevan, la, el mal humor y que lo demuestran. Eh, ¿Qué más lindo que sonreírle a la vida y escuchar a alguien que te llene... De, de alegría sí, claro. y risa y reírse, ¿no? Mira, hay gente que no tiene Y mira humor, que la pasa, no eh, es decir, yo gente los que no, serios. Ay, no. Hay sí, gente que es... no se ríe de nada y que cuando, ni un chiste te hace, sí, no, no me gusta bole. nada. Es terrible. La gente que no se ríe, atención, es peligroso. La pasan mal además, ¿no? <laughs> la pasan mal porque uno, a ver, absolutamente todos tenemos, pasamos por situaciones límites en la vida. Sí. Eh, pero el otro no tiene que cargar con esto, ¿entendés? Vos cargas con eso, pero yo a pesar de que todos los días lo extraño a mi marido y me encantaría que esté, yo no hablo todo el día de eso, ¿entendés? Claro. Ya no, mis amigas claro. saben y claro. sa saben lo que pienso, lo que siento, pero soy soy yo con la gente, es decir, con alegrías, etcétera. Cuando lloran, ¿por qué lloran? ¿Qué las hace llorar? Yo soy llorona, pero tomo el exapro. <risa> <risa> no para esta también. Y no lloro con el exapro. Entonces estás bárbara. Es feo. Es feo no poder llorar, ¿no? Es feo. Es feo, por lo cual lo dejé, intenté. En realidad ¿Pero tomo ¿qué nada. Es eh, un, un antidepresivo. antidepresivo. ¿Eh? Lo empecé a tomar con mi marido, nada. Sí. Chiquitito así, el médico dijo, va subiendo, yo nunca subí, pero, me... pero es raro, ¿no? El químico igual. Por más que te digan esto, te va a permitir estar más arriba, pero es raro el químico en el cuerpo. Bueno. Porque no es un estado natural. Lo quise dejar. Las dos veces que lo dejé, mis amigas a las tres de la mañana fueron a comprarme el exápreno y me lo trajeron a casa. ¿Por qué? Porque lloraba. lloraba. Te ¿No podía parar de llorar, sí. Bueno, pero cuando es un cuadro así, sí ¿Entendés? te ayuda. Pero bueno, yo lo quiero dejar, obviamente, porque es lo único que tomo en mi vida, y no puedo decir otra marca, pero tengo una pastilla verde que es lo único que se toma en mi casa. Para los dolores. Y yo me puse sensible con la edad, porque ah. yo no era muy llorona. O sea, ¿Y ahora sí, qué te hace llorar? Con los momentos duros de mi vida sí, pero más me reía que lloraba en realidad. Y ahora, pues terminando cualquier, cualquier cosa, me siento más... Como que mi sensibilidad, viste que dicen que el viejo gagá, bueno, es un poco así, vas con la edad y vas bajando un poco las defensas de un montón de cosas. Entonces de golpe te permitís que si algo que te toca el corazón, no ponerle filtro ni hacer fuerza como para que no se note que te afectó. Sí. Es eso más que nada. Y puedo, bueno, me emociono con, con las cosas que tocan mi sensibilidad. ¿sí? Obvio. ¿Sí? ¿Viste? Obvio. Sí. Qué sé yo. Por ejemplo, mi nieto, a mí me emociona hasta verlo, ¿entendés? Eh, y toca el piano y, viste, a mí se me cae la baba. Qué sé yo, es, es lindo todo eso, es lindo. Además sacar afuera las emociones. Y si estás viendo una película eh, y lloras... Yo soy a, la única que llora en la familia, ¿viste? Entonces, entonces me digo que se te ríen cuando sos la única. Estás bueno, y si no te mira serona. como diciendo, ¿viste? Ay, ya va a llorar, ya va a llorar, bueno. ya lloró. Sí. <risa> <risa> Chicas, si tuvieran que pedir unos deseos al universo, porque vieron que uno lo que pide después se realiza, Ay, se sí. cumple. ¿Qué pedirían? ¿Qué estaría bueno que pase en la vida de Evelyn y en la vida de Andrea? ¿Qué estaría bueno pedirle al universo que les cumpla? Bueno, yo soy una mujer muy agradecida a la vida. Muy agradecida. Eh, esto ahora que me pasó, para mí. Es un desafío muy grande, inesperado, salió muy rápido, se lo agradezco a, a Marcela Tiner que fue la promotora de todo esto y tuve la bendición de que me haya elegido, mm. porque a esta edad también es difícil, viste, el tema de la tele, eh, la juventud avanza a pasos redoblados, entonces... Eh, Decirle a Mirta. Bueno... Mirta. Si sí, es un caso aparte. Mirka no dice. se entierra todas. Bueno, a, si querés te sigo nada, nombrando, pero no quiero ser. No, 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 sí. <laughs> pero te quiero decir, no, no te hablo de estas figuras eh, tan emblemáticas. Te hablo. Yo creo que hay lugar para todos. Y más sí. si en, eh, sí, pero bueno, sí. yo soy agradecida. Hay, hay lugar, hay lugar. Y la verdad, al universo le pido eh, un, un mundo mejor. Te lo digo y lo pido realmente, porque no puedo creer. ¿Cómo estamos viviendo? Más allá de la Argentina con sus problemáticas, que ya tenemos un, ¿cómo se dice?, antifuego, una, sí, un, amianto. un amianto puesto. El mundo entero está muy revolucionado y mis hijos van a vivir en ese mundo y mis nietos van a vivir en ese mundo. Yo no quiero que dejarles este mundo, ¿entendés? Entonces pido mucho por el mundo, pido mucho, obviamente, quiero eh, hijos felices, que tengan un trabajo digno. Que encuentren el amor de su vida, que tengan mínimamente la dignidad armada eh, materialmente y emocionalmente. No es tanto lo que uno pide, ¿entendés? Mm. Y después agradecer, obviamente, a la vida, pero he eh, pedido al universo. Andrea, ¿qué le pedís al universo? Y después lo que acabo de decir, que viste <laughs> lo mismo. No, no te intimides, decís lo que tú querés. Pero. Eh, bueno, yo en el mundo ya ni siquiera pienso, pues yo viste como ya es demasiado, ¿no? porque si me pongo a pensar en todas las cosas que pasan, todas las guerras, las, la, las injusticias, okay. las locuras Correcto. que hay, no puedo seguir viviendo, porque de verdad no me la da, lutias. no me da, sí, no, 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 no me da el pero yo no te me arruina de el día, ¿no? Hacerte caro. Yo te hablo de que, que creo, viste como el famoso arte de vivir sí. que van por el mundo respirando para darle energía al mundo. Yo creo que si todos pedimos al universo un poco de paz, un poco. Yo creo poco... que eso está bien pedir, pero también eh, uno va construyendo al ser así también de esta Obvio. forma que somos nosotros. Hay que meterse porque en porque también el esto tiene fuerza. Absolutamente. Este, también vos, una persona que construye, que va, que genera, bueno, eso tiene una fuerza. Si sos positivo, si vas con amor a, y haces las cosas bien, eso tiene fuerza. Después, bueno, la parte destructiva también está en uno mismo y eso se refleja en el mundo. Sí. ¿Por qué siempre vamos a lo material? ¿Por qué en vez de ser queremos parecer? porque estamos más copados en a ver si tenemos el último modelo de celular en vez de ocuparnos de algo mucho más simple y sencillo como tenés un amigo que está solo y bueno, invítalo a cenar o qué sé yo, o, otro tipo de cosas. Sí. Este, no tenés que ser ningún un saibaba para llegar a hacer esto, es simplemente estar conectado. Conectarse un poco con la realidad. Yo creo sobre... que eso va... Y el mayor deseo este, íntimo y personal es eh, esto, como... Que vayan, que vayan surgiendo cosas. A mí me gusta mucho trabajar, pero mucho, trabajar porque siento que eso me conecta con esto también, con la vida, con lo que uno da. Yo puedo hacer un personaje, pero yo trato de que, por ejemplo, si es comedia, realmente que se rían. Y cuando no se rían, es como que me sentí que no cumplí la misión. Mm. Ya no tiene que ver con una actuación buena o mala, no cumplí. ¿No? Es eso. Chicas, les compré regalos. ¡Oh! que elegí especialmente para ustedes. Ay, wow. No son así nomás. No, no ya son lo sé. Son específicos. Me encantan tus orejas de conejo. Ah, viste. Este, Evelyn, es para Ay, vos, gracias. me parece que va con vos. A se ver. Ve... Ah, ah, ¿verdad? ¿verdad? Me parece que va. Ya se rió. ¿Cómo no querés que me ría? ¿Y ¿Qué más? Ay. ¿Y ¿Qué más, Abril. Ah, no, 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 no. Es brutal, es brutal esto. Es una me viene bomba. Les digo que yo lo valoro no, mucho. No, ¿para qué dice Muscari? No. ¿Ah, viste la harina de Muscari? Ah, pero, pero es tu harina. Te voy a levantar, <laughs> señor, pero lo suyo. Es una pero maravilla. Es maravilloso. Eso. Muchas gracias. Y a vos sí, te, te conseguí este, que me parece que también va Ay, con qué vos. Bueno. Ah, bueno. Qué, qué divertido. Oh, ¡Me vas a hacer emocionar. Qué divertido. Bueno, muchas gracias. Ay, tu papá con Alterio, bueno. ¿no? Ay, Mi papá. Ay, qué bueno. Con Alterio en la tregua. Pero son bien pensados estos Ay, regalos. Gracias, ¿eh? Hermoso. Bueno, me esto encantan, para que. Me encantan los regalos pensados. Esto para tu cocina y esto para, para tu marido y para tu hijo tienen gracias. comida Gracias, Desde José. Doré sos y un amorfa. vinito de Domingo Molina. ¡Wow! Che, voy, a, sea, preparar muestro, voy Dale, a preparar gracias. un brindis. Voy a preparar un champancito. Muchas gracias. Dale. Pero mientras preparo el champán, eh, me gustaría que me ayuden a pensar en algo. Eh, porque las veo como Ay, minas muy rico, felices. Qué rico. Estoy, sí. con, ustedes. Estoy con los regalos. Ché. Somos felices por elección. Yo creo que somos felices aparte por elección también. Sí. Por eso me gustaría que me ayuden a pensar un poco en la felicidad. Mientras preparo el brindis, Dale. me gustaría que me digan, que me ayuden a, ver. a pensar qué tengo que hacer para ser cada día un poco más feliz. ¿Cuáles son los tips para la felicidad, Che? Mira, yo creo que el desafío es sonreír. A eh, ver, sonreír. Sonreír. Siempre hay que ir con esa sonrisa puesta, no reír, te, a, te van a internar. Pero viste esa sonrisa puesta. Te van a matar. Eh, no, porque yo hago esos desafíos propios. Está Por buenísimo. ejemplo, suponte: llego a un lugar y alguien me pone cara fea y yo trato de seducir, mujer. Normalmente son mujeres. Trato de seducirla con la sonrisa. La sonrisa es algo. Eh, vos vas por la calle sí. y caminás y alguien te hace. Te encanta, te levantó absolutamente. Y, y devolves la sonrisa. Eso para mí es un tip maravilloso. O sea que para la felicidad sonreír. Sí, absolutamente. Para la felicidad política. Para la felicidad amar. Amar, amar, amar. Amar todo, todo. No solo un hombre, una mujer, un hijo. Amar todo, todo. Amarte a vos mismo también. Eso da felicidad. Para la felicidad sonreír, para la felicidad amar. Gracias. Gracias, Gracias por cariño. Sí. Me encantó. Me encantó el Gracias. programa. Gracias. ¿eh? La pasé bomba. Gracias.